esa de... su Teresa. No, esa de la mujer gorda, para mí no me convence. Y no quiero andar la rúa con las bañas de ninguén. A mujer magra, para mí no me convence. Y no quiero andar la rúa con esqueleto de ninguén. Ay, 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 yo gosto de eso. Extremadura comparte con Portugal 428 kilómetros de frontera, una frontera que delimita territorios, pero que se esfuma cuando hablamos de relaciones personales. Eso lo sabe muy bien en el pueblo pacense de La Codosera. En su término municipal se encuentra el puente internacional más pequeño del mundo. Para desplazarse al país luso, no hay más que recorrer sus poco más de 3 metros de largo sobre el cauce del río Abrilongo. La cercanía entre estas tierras ha propiciado el desarrollo de una historia común, que en otro tiempo estuvo marcada por el contrabando. Hoy en día, de las 2.200 personas que viven en La Codosera, 256 son portuguesas. La influencia del país vecino se nota, sobre todo en la lengua, tal y como explica su alcalde, Manuel Viles. Que en una calle te puedes encontrar gente que te habla en español, que te habla en portugués, y al mismo tiempo también portuñol, que no sería ni portugués ni español, sino una fala que se habla en la zona fronteriza, una mezcla de las dos. En la canción tenemos estrofas en portugués y estrofas en español. Imposible también poner límites a la cultura. La música tradicional del país vecino se cuela por cualquier rendija y deja su huella en el trabajo de agrupaciones como El Brezo. Rufi Gómez es una de sus componentes. La mayoría de las cosas se entienden. De hecho, aquí, vamos, que hay un trasiego de gente portugueses para acá, españoles para allá, que en las tiendas, en los bares, en todos sitios se habla el portugués y las palabras más usuales, desde luego, las hablamos. João Veiga dirige este grupo músico-vocal y como portugués da testimonio del interés que cada vez más demuestran los extremeños por la lengua del país luso. Durante muchos años los portugueses se han esforzado para entender los españoles y para hablar el español, ¿no? Y los españoles no se esforzaban tanto, iban a Portugal y hablaban siempre en español, y los portugueses que lo entendieran, ¿no? Ahora ya no, ya se esforzan para hablar un poco de portugués. Extremadura apuesta por el portugués y las cifras lo corroboran. En 1996, cerca de 700 personas estudiaban este idioma. Ahora superan las 12.000. Portugal siempre estuvo aquí al lado, pero ha sido en los últimos años, con el creciente desarrollo de las relaciones económicas, sociales y culturales con el país vecino, cuando se ha otorgado un lugar privilegiado a la enseñanza y aprendizaje de su lengua. Quiero decir también portugués. En un centenar de centros de educación primaria y secundaria se imparte portugués. Además, destaca el hecho de que Extremadura es la única comunidad autónoma en la que se enseña esta lengua en todas las escuelas oficiales de idiomas. La mentalidad está cambiando y los alumnos también. Juan Luis Sánchez es profesor de portugués en la Escuela de Mérida. Le interesaba la cultura, la lengua, algún interés comercial o de negocios en Portugal, pero básicamente era la voluntad de aprender una nueva lengua y una nueva cultura. En los dos últimos años estamos notando también un cambio en ese sentido, porque estamos teniendo también ya adolescentes. Actualmente, en las escuelas oficiales de idiomas extremeñas, 1.700 alumnos han optado por el portugués. ¿Por qué? Guadalupe, Carlos, Antonio y Luis nos explican sus motivos. Nosotros tenemos un sentido del ridículo enorme y yo veo que después de estar yendo 40 años que hace que estoy yendo a Portugal, no hablaba portugués y sin embargo ellos hablaban español. Y me hicieron mis amigos un desafío, tienes que aprenderlo. Entonces lo vi como una posibilidad de futuro y por eso empecé, ¿no? Ahora actualmente lo veo más como un hobby y como una forma de... Portugal está ahí al lado, ¿no? Y entonces esa gratificación es casi inmediata. Tú aprendes una cosita y el fin de semana siguiente la estás practicando. Nuestros cargos que tienen muchas negociaciones con el país vecino y sin embargo... carecen de los conocimientos de esa lengua que creo que deberían tener a la hora de estar con ellos. Sea cual fuere la razón, dicen que el saber no ocupa lugar. Es más, enriquece y nos permite explorar nuevos horizontes. Somos libres para ser. Desde Radio Nacional de España en Mérida, Nono Blázquez y Guadalupe Monge para Radio 5 Todo Noticias. Como crianças brincando, crianças subindo. Crianças sendo crianças, como crianças brincando, crianças subindo.